Macro, tu banco cerca, siempre. Bien, hace una semana brava la que terminó, se viene otra también brava. Metáfora ya usada en miles de oportunidades. Hugo Moyano cruzó el Rubicón armado. Rememorando a Julio César, en la última campaña de Julio César fue vine, vi y vencí. ¿Podrá decir lo mismo Hugo Moyano? Se anticipó, se apuró, no le quedaba más remedio. Estas son las preguntas que están apareciendo, ¿no? Una Plaza de Mayo que vamos a ver cuánta gente adhiere, cuántos gremios adhieren, cuántos gremios participan. Y algún extravío de algún sector opositor que, al no poder acumular en algunos lados, va a la plaza de la Mesa Enlace, después va a la mesa, a la plaza de Hugo Moyano. La falta de definición, ¿no? La falta de proyecto a veces te hace pulular de plaza en plaza. Insisto, Hugo Moyano cruzó el Rubicón armado. Acá no hay términos medios, aunque en política siempre hay un espacio para el diálogo, porque no estamos en una guerra. A ver, cuando Julio César cruzó el Rubicón, fue para una guerra civil. Yo no veo ese escenario. Aunque algunos que se esconden están tentados a que o les gustaría o se excitarían con esto. Hay algunos que pueden llegar a estar interesados en generar algún movimiento institucional. Y los viejos radicales alfonsinistas dicen, ¿vieron? ¿Vieron? Bueno, ahí tienen una cucharada de su propia medicina los peronistas. Vamos a ver cuánto se la aguantan. Están rememorando la posición de Saúl Ubaldini respecto a Raúl Ricardo Alfonsín. Aunque en política y en historia las cosas pueden ser similares, pero nunca iguales. Así que, bueno, vamos a ver hoy y con el correr de los días cómo se ponen. Ya ustedes están hartos. La gente cuando le llenaron el tanque de nafta ya se tranquilizó. Ahora vamos a ver la otra discusión que tiene pendiente, que el gobierno y las centrales sindicales. Es cómo llegar a fin de mes. Este es el otro desafío. Hablando de sindicatos, vamos a un hecho puntual. Ustedes no tuvieron nada que ver con todo esto. Sergio Pesotta, quien es el secretario general del Sindicato de Árbitros de la República Argentina en la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, a ver, pensando, digo, ya siempre se hizo este comentario, ¿no? Hoy estamos todos reiterativos, ¿no? Evocando a Julio César ahora. Ustedes son el único jugador que no tiene hinchada. Esto ya se dijo hasta el cansancio. Digo, un gremio para defender a los árbitros. ¿Dónde hacen enfoque hoy? ¿Dónde? Porque es el más expuesto, sin duda alguna, de todos los actores que se involucran en una pasión tan grande como la del fútbol argentino. ¿Dónde hoy, cómo funciona un sindicato para defender a ese sector ligado a la pasión? Bueno, nosotros acá en la provincia hemos arrancado a mediados del año pasado, hemos ganado las elecciones. Y bueno, arrancamos el trabajo en lo que tiene que ver con la representación de los árbitros locales, sería, ¿no? Distinto es la seccional a nivel nacional, que se encarga más de los árbitros profesionales, que yo también soy uno de ellos. Uh-huh. Son escenarios totalmente distintos, ¿no? El fútbol profesional es uno y el fútbol amateur es totalmente distinto a lo que es el fútbol profesional. Uh-huh. Pero si bien uno... el fútbol profesional se nutre de los árbitros amateur que en algún momento son contratados por la Asociación del Fútbol Argentino. Lo que nosotros bregamos es seguir incrementando esa masa. AFA tiene alrededor de 125 árbitros contratados de todo el país, ajá, del interior, de nuestro gremio, de los cuales 25 son de la provincia de Santa Fe. Entonces somos una de las provincias que más nutre de árbitros. ¿Uno de cada cinco es...? Más o menos. Es más de acá o menos, de la uno de cada cinco es árbitro profesional en las distintas categorías que tiene el fútbol argentino. Son pocas personas con mucha responsabilidad, ¿no? Sí, a nivel nacional, En un momento... En ese escenario, ¿no? A nivel nacional, en un momento fuimos tres árbitros internacionales de la ciudad de Rosario. O sea que sí. Teníamos de 10 que éramos, el 30% era de aquí de la ciudad.
Pero me refiero al cupo de árbitros así ligados en forma directa con la AFA, 125. O sea, toda una vida de sacrificio para... Sí, sí. Está muy acotado el lugar que puede llegar, ¿no? Los que son tocados con la varita mágica somos pocos, ¿no? Porque tenemos la oportunidad de dirigir fútbol profesional. Y si a mí me decían, cuando realicé el curso en el año 96 en la Asociación Rosarina, me decían que iba a ser árbitro profesional, yo decía que no, porque no estaban las condiciones dadas en el fútbol de la República Argentina para que un árbitro del interior llegue al fútbol profesional. Y a través de nuestro gremio, a través de la gestión de Guillermo Marconi a nivel nacional, se fue ganando posiciones y hoy tenemos la misma cantidad de árbitros asistentes de los dos gremios, tenemos 5 y 5, y tenemos un árbitro más internacional, más que el otro gremio, ¿no? Que el otro gremio es de la Capital Federal. ¿Cómo discutís una paritaria? Porque recién hablábamos fuera de micrófono, yo soy hincha de fútbol y a diferencia, y tengo mucho respeto por los colegas que hacen periodismo deportivo, que son, este es una entrevista política, quiero aclararle a los colegas, ¿no? Vos utilizás el término jugamos, sí. O sea, uno tiene la idea de que juegan los dos equipos, que el árbitro está en el medio, que no juega. Pero vos utilizaste... Nosotros no nos acostumbramos a decir dirigimos o nosotros jugamos el partido, ¿no? Hoy lo que la FIFA pregona es que un equipo, que es el tercer equipo dentro de la cancha, es el arbitral y debe ser concedido de esa manera, ¿no? Como equipo. Y obviamente trabajamos como equipo también fuera de la cancha. Yo me imagino, no tengo ningún dato científico, pero intuición me dice que el jugador que menos cobra se viste de negro, bueno, ahora se viste más colores, usa silbato. Sí. El jugador que menos cobra de todos los que están en la cancha son ustedes. Sí, en un porcentaje sí. No tenemos un mal ingreso, pero obviamente a comparación de lo que mueve el fútbol, de lo que gana un futbolista profesional, estamos muy alejados de eso. Si bien hemos logrado... Con el correr de los años, nosotros somos prestadores de servicio a la AFA y hemos logrado... Prestadores de servicio significa que le hace una factura mensual, no son empleados de la AFA. No somos empleados, no somos empleados directos de la AFA, somos prestadores de servicio. Pero bueno... ¿Le hacen aportes patronales, aportes sociales? No, nosotros tenemos... Están haciendo laburar en negro, a ver, me estás diciendo. prácticamente. Lo dijo usted. No, lo digo yo. Este es laburar en negro. A ver, la vieja picardía de un profesional, tenerlo... ¿Cuántos años dirigiste y cuántos años dirige un árbitro? Y llevo 15 ya, desde el 96. ¿Y siempre, todos los meses la factura? No, 16. ¿Todos los meses? Tenés que llevar la factura. Eso ya verás. Eso es... Perdón, lo dice Rubén Milito, no lo dice Sergio Besota. Es laburo en negro. Porque vos tenés que tener aportes patronales, ¿obra social le dan? Nos dan un porcentaje sobre el sueldo que es para la obra social. Ah, pero háganse cargo. O sea, la salud la arreglan con plata, no se hacen cargo. Es un porcentaje que nos dan sobre el sueldo. Así. Bueno, está bastante precario. Está complicado, sí, porque a la FAS previsional somos autónomos. O sea, sí, está complicado. Sí. Está muy... Es lo mismo que le pasó a los futbolistas. De otra época. Sí, 6 o 7 años atrás, un poquito más atrás también, que estaba muy en el aire con la parte previsional. Y bueno, a nosotros más o menos nos pasa lo mismo. Bueno, si bien hemos logrado un incremento en lo que tiene que ver con el honorario que pautamos, hemos recibido. Desde que me inicié hasta ahora hemos recibido un incremento notable, pero bueno, no es lo mismo que un futbolista profesional. No, pero aparte la precariedad, a ver, porque esto es un laburo, más allá que uno juega, que promueve. En otros lugares del mundo, ¿cómo es el esquema? Cobra por partido. O sea, nosotros dentro de lo que es Sudamérica, junto con Brasil, somos los árbitros mejores pagos. Dentro de Sudamérica. ¿Y Europa cómo es? Europa... ¿Cómo funciona? Funciona por honorario por partidos también. También. No tienen relación con las asociaciones locales. Bueno, ya que Argentina, es más, la propia presidenta se plantea en vanguardia en muchas cosas, sería bueno modificar algunas reglas de juego, ¿no? En este sentido. Porque alrededor del fútbol como un montón de gente. Está el hincha que aporta, el socio que aporta, el televidente, ahora es masivo, antes era un servicio, era otro sistema, pero digo, todo el mundo aporta, lo mínimo, a ver,
lo único que te deben pagar es el seguro para sacarse el problema encima. Sí, si te pega un cascotazo de la platea, y bueno, el seguro se hace cargo para cubrirse, nada más, ¿no? Por una cuestión de convicción. Sí, más o menos así. ¿Y qué van a hacer con esto? ¿Cuál es la idea? A ver, esto es lo que tenemos. ¿A qué se aspira? La idea a futuro es, o sea, acá se han ido árbitros y terminan realizando un reclamo a la AFA, del cual se deberá hacer cargo de los años de servicio que ha tenido el árbitro. Obviamente nosotros empezamos, cuando empezamos, las designaciones eran a través de la liga de origen, que en este caso era la Asociación Rosarina. Se fue mejorando, se llegó a esto por un incremento también económico en el honorario, y se fue logrando mejorar las condiciones de trabajo. Hoy tenemos mejores condiciones de trabajo con la AFA. Nos falta definir la parte que tiene que ver con la relación y con la parte previsional. Sergio, y los muchachos, bueno, estamos hablando de los que le fueron bien. O sea, la precariedad de al que le fue bien, del tocado por la varita mágica. El que no estuvo tocado por la varita mágica... A nivel local son prestadores, la mayoría forman grupos. Hay grupos que tengo dentro del gremio que han formado cooperativas, cooperativas de trabajo, las cuales han logrado un incremento en su masa societaria, que también pertenecen al gremio, que más allá de que parece como algo incompatible la cooperativa con el gremio, pero forman parte, están asociados a nuestro gremio y son prestadores de servicios a las distintas ligas, ¿no? Ajá. Pero forman su cooperativa. Y por ahí estoy bregando también, he impulsado también en Casilda con los árbitros locales que formen su propia cooperativa para que tengan su autonomía de acuerdo a la de independencia hacia la liga, ¿no? Paritarias no existen. No, se negocia con los distintos grupos y con las ligas, se negocia con los grupos, ¿no? Yo lo que estoy tratando es de aglutinarlos. Hoy hemos incrementado la masa de afiliación, teníamos 530 cuando terminamos el 2011 y hoy estamos casi en 625, 630 árbitros en la provincia, de los cuales hay muchos más, ¿no? Pero son árbitros que prestan servicio a nivel amateur, en los torneos libres. La idea es aglutinarlo a todo y poder trabajar con la comisión directiva, trabajar y negociar ese tipo de las paritarias con las ligas o conseguirles mejores condiciones de seguridad, porque a veces las ligas no tienen muchas condiciones de seguridad. Se ha mejorado porque antes yo me acuerdo cuando dirigía la Asociación Rosarina, por ahí se jugaba sin policía, hoy todas las canchas tienen policía. Va mejorando, pero así todo, te estoy hablando de la experiencia cuando yo estaba haciendo los primeros pasos, tanto en el periodismo como en la facultad. Digamos, el mejor ejercicio es el fútbol. El mejor ejercicio, más allá de la formación política vos tengas, el borde de campo, ese tipo de cosas, o sea, te da una dinámica para el trabajo impresionante. Lo que era ser borde de campo en la Liga San Lorenzina, digo, yo sentía pressing haciendo eso, lo que debe ser siendo árbitro. No, lo que son. Hay ligas que son más complicadas que otras, hay ligas que obviamente por estar en una zona rica económicamente en lo que tiene que ver con el campo, por ahí tienen otra. Las realidades de pero las ligas... ¿Pero te quieren pegar en todos lados? No, las realidades son distintas las ligas. Las que vos nombraste es por ahí una liga complicada por la situación social del entorno donde se desarrolla. Claro. Y hay ligas que, qué sé yo, puedo nombrarte Casilda, Cañada de Gómez, mismo bueno. Venado Tuerto. Hay ligas que son muy importantes, inclusive se le paga muy bien al árbitro y muy bien a los futbolistas que van a jugar ahí. Sin duda. Entonces yo iba a esto, ¿no? Están fogueados, porque nuestro fútbol, el sur de la provincia de Santa Fe, lo digo como hincha, tiene idiosincrasia propia. Entonces digo, estos árbitros que están fogueados aquí son los que tienen que dirigir los clásicos. No, a ver, porque Buenos Aires me da la impresión que no sé si están conocen la presión de lo que es el fútbol de acá del sur de la provincia de Santa Fe. Y acá ¿vos cómo lo ves a esto? Se conoce la idiosincrasia de la ciudad cuando se vive un partido de las características de un Central Newell. O sea, yo me crié en la Asociación Rosarina dirigiéndolo y por cuestiones extras no pude dirigirlo a nivel profesional, si bien pude arbitrar a los dos equipos de la ciudad, pero nunca,
nunca los pude arbitrar entre sí. Y bueno, ahora que está la posibilidad de que van a ser unos amistosos ahora en julio con Saúl Laverni, que es el otro árbitro de acá de la ciudad, árbitro internacional de la ciudad, presentaremos un proyecto en la sesional capital para que pidamos poder dirigir un partido tan importante, porque aparte uno ha crecido con los jugadores tanto de Central como de Newell. A mí me ha pasado que dirigir un partido de Newell en Buenos Aires estando de asistente, y a los jugadores lo había dirigido siempre en inferior, y nos conocíamos y había una confianza. Rosario es todo, no hagamos una sola parte. Sergio, bueno, me dice la producción que tengo que cortar, y yo estaba entusiasmado con la charla, estaba para media hora más. Gracias por venir, y bueno, uno de los que ha sido tocado con la varita mágica, ha sido un gusto tenerte, y bueno, en este 25º aniversario de SADRA, ha sido un orgullo tenerte aquí. No, gracias a ustedes, y la verdad que también agradecerle la cobertura que han tenido con nuestro evento. Muy agradecido. Bueno, seguimos en la Divina Comedia. Vamos a otro tema y siempre vinculado a la política. La noticia primero es noticia en inforosario.com. Sumamente confiable. Tomaso di Savoia, un hotel para volver. Salón de convenciones, restaurante, sauna, solarium y mucho más confort. La Falda, Córdoba. Botellas plásticas y envases metálicos limpios, papeles y cartones limpios, residuos domiciliarios. Muchos rosarinos ya separan sus residuos. Y vos, consultá cuál de las siguientes opciones están disponibles en tu barrio. Islas de separación de residuos en la vía pública, centros de recepción, en vecinales, clubes, escuelas y otras instituciones. Servicio de recolección de residuos reciclables puerta a puerta. Cuando separás los residuos, no solo protegés el medio ambiente, también ayudás a generar nuevas fuentes de trabajo. Separemos residuos para una Rosario más limpia. Municipalidad de Rosario. Gracias por nada, Suerte. Gorda, la gavera, no más, no. Igual, tranquilos, papá sabe dónde va a sacar la plata, ya tengo el frasco identificado. Acá, Tele3D. No, de ahí no, gordo, ya estábamos llegando. No, ¿qué te parece si mejor que el viaje a Italia? No, el viaje no. Saquemos los regalos del viaje. No. Sacamos de las excursiones. Vos querés que me vaya a Venecia y no me querés llevar a andar en bote, dale. Sacamos de la cucha nueva de Coco. No, me da lástima, no. Es un perro. Ya sé, sacamos de las salidas románticas. Pero el terapeuta no insistió con salir más, recuperar el vínculo y algo más con el nexo. ¿Y el terapeuta? No, me da lástima. Bueno, vamos a tener que sacar de los ahorros. Los ahorros no se tocan. ¿Y qué hacemos? Ya sé, la tele 3D. Así, lo único que juntás son ganas. Con las tarjetas Macro, tenés beneficios exclusivos en electrodomésticos, electrónica, supermercados, indumentaria y mucho más. Sacá tu tarjeta Macro y dejá de juntar ganas. 70, 70, 70. ¿70 qué? 70 cuotas. ¿Dónde? En Marinsaldi, todo es posible. Morel y San Martín, Pérez y sucursales en Zavalle y Soldini. Made up my mind, make a new start. Going to California with an ache in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Bueno, una edición tan tranquila de Led Zeppelin. Está Jorge Buasso aquí, concejal de la ciudad de Rosario. Y la figurita convocada, a ver, de todos lados dice sí, porque Jorge va a ser nuestro candidato a intendente. Digo, pero si el año pasado fueron las elecciones. Digo, Jorge va a ser nuestro candidato. ¿Va a ser candidato a intendente de un frente justicialista, pro, radical, como está instalado en todos los medios? Jorge Buasso, mi querido amigo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te felicito. Muy buenas noches. Te felicito por la nueva escenografía. La gran inversión. Sí. Una gran inversión. Bien.
Con el pullover pagamos la gran inversión. Con el pullover que tenés puesto vos, pagamos toda la inversión. Dale. No, mira, sabés que lo decís bien. Sí. Falta mucho tiempo. Lo que sí, uno construye, va construyendo consenso a través del trabajo que venimos realizando con mucho ahínco, con fuerza y con producción. Si me preguntás por esos contactos que hubo con algunos dirigentes del PRO, soy las personas que no... Vos sabés que acá tenemos dos tipos de políticos, aquello que le hace las preguntas y empieza... Y gambeta siempre, larga y gambeta corta. Gambeta sí. Larga y gambeta corta o el ni, ¿no? Sí, siempre estoy pensando. Estoy pensando, bueno, hubo... No, yo tuve un contacto a nivel nacional. Mentiría si dijese que es a nivel local, sino que me han invitado bueno, a una reunión a nivel nacional de alto nivel, con el único objetivo de donde primero que escuché palabras de reconocimiento de una labor, lo cual me agradó. Toda persona ¿llegó hasta Macri esto? ¿Está el propio Macri? Muy directo. Muy cercano, muy bien. Directo a él. ¿Quién es el dirigente? Yo. Ya que estamos, ya no me digan ni. Tuve una charla muy interesante con Emilio Monzó. Bien. Su ministro. Bien. Y la verdad que fue, bueno, ¿qué surgió de esa charla? Nada más que, primero de parte de ellos, un reconocimiento por la labor que uno realiza en la ciudad de Rosario. Segundo, canales de comunicación constante y permanente. No hubo ninguna otra pretensión. Ellos saben que yo fui radical, soy radical y moriré radical. No hubo ninguna pretensión de ningún salto, como hacen algunos saltimbanquis, que yo detesto y detesté, es decir, no me gusta los cambios de colores según la ocasión. Entonces, fue la verdad que una conversación, un almuerzo ameno, fructífero de relacionamiento. Lo mismo que haría con cualquier otro dirigente o partido que me invitare a una charla para profundizar temas o pensamientos, ¿no? Algunos me preguntan, pero vos no estás dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Sí, por supuesto. Sabés que lo estoy con críticas profundas porque no estoy convencido de que sea una verdadera coalición política. Y se da esta contradicción. Me invitan de otros partidos políticos de los altos niveles que no son integrantes del Frente Progresista Cívico y Social, y los socios del Frente Progresista Cívico y Social no me invitan a una charla para ver qué pienso de determinados temas de la ciudad de Rosario. Yo nunca tuve una invitación de la intendenta, por ejemplo, a esos niveles. Entonces, son las contradicciones que tienen que ver, más que contradicciones, que son una muestra cabal, palpable, de que el Frente Progresista Cívico y Social... Como yo entiendo que tiene que ser una mentira. Claro. ¿Por qué digo que es una mentira? Porque el Frente Progresista Cívico y Social no funciona como una verdadera coalición política. No se ha institucionalizado el Frente, no se han sentado las bases, los principios, las concordancias. ¿Alguien me dijo que funciona como una UTE? Y parecido. Yo digo que es uno que manda y las otras siglas que terminan obedeciendo, ¿no? Es una el Frente Progresista Cívico y Social, si a alguien le ha servido... Lejos es el socialismo, porque alquila o compra siglas menores, en los cuales a veces se conforman con algunos cargos y punto, pero no se discute y no se debate políticas en serio, ¿no? A mí me gustaría debatir profundamente dentro del Frente a ver quién es más progresista poniendo los proyectos... ¿Qué es el progresista? Porque yo estoy estudiando. Ese es el tema, ¿no? Porque a ver, yo estoy viendo en Europa... Grecia, por ejemplo. Mirá, vamos a jugar un poco para salir del metro cuadrado que nos rodea. Veo a la centro derecha, a la centro izquierda, que esto surge en Italia, sobre todo del social cristianismo y la socialdemocracia, se integran para hacer un programa de gobierno que a mí no me agrada, que es un fuerte ajuste. Digo, ¿cuál es el progresista y el Holland, no progresista? Por ejemplo, Holland en Francia. Si le preguntás a un socialista, dice que por ser socialista es progresista. Sí, automáticamente, sí. Sin embargo, Holland también va a introducir recetas que Merkel le indica. Que es socialcristianismo, sí. En realidad hoy son Merkel dependientes en Europa, ¿no? Sí.
Y así ocurre lo mismo también, y ocurrió lo mismo con el socialismo español, y va a ocurrir con Rajoy y del PP, es decir, hay política nacional. Yo creo que, por eso a mí me gustaría discutir verdaderamente qué es el progresismo. Yo lo entiendo, el progresismo, en trabajos de proyectos que beneficien a la gente para que la sociedad sea mucho más justa y igualitaria, ¿no? Por ejemplo, nadie en el Consejo Municipal, excepto quien habla, ha presentado un proyecto para la relocalización de las villas de emergencia. Es decir, ¿es ser o no progresista? Me parece que el progresismo tiene que ver con solucionarle la vivienda a la gente, sacarle los bolsones de pobreza a los 200.000 personas que viven en villas de emergencia en la ciudad de Rosario. Claro. Que el socialismo hace 20 años que gobierna, sin embargo... ¿Cómo sería la relocalización de...? Yo lo propuse ya en el 94. Sí, 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 pero 90... ¿cómo sería una...? ¿Cómo sería? Yo en el 94 propuse en aquel momento en un plan a 10 años para la construcción, en aquel momento, de 30.000 viviendas que iban a solucionar la problemática de 90 asentamientos irregulares que había en aquel momento, hoy son más de 100, en donde habitaban en aquel momento 150.000 personas en total marginación y hoy son más de 200.000. En un plan de vivienda con la creación de un fideicomiso de fondos municipales, provinciales y nacionales, conjuntamente con un plan de ocupación del espacio público para evitar nuevos asentamientos irregulares. Lo propuse en el 94. ¿Cuántos hubiesen evitado asentamientos nuevos cuando hay tierras vacantes? Y el tercer módulo tenía que ver con un acompañamiento social, de inserción social, de estos dos módulos, la construcción de la vivienda, conjuntamente con la ocupación del espacio y el acompañamiento de los trabajadores, bueno, sociales, de estos que se lo insertan. Único que se hizo en este periodo fue entregar, transformar terrenos que pertenecían a terrenos públicos, muy poco, en un negocio inmobiliario. En realidad, hoy se transformó lo que está a la vera del río Paraná. Hoy el socialismo construyó, sí, más. Si yo tengo que hacer una comparación, ¿cuántas viviendas populares se construyeron en los 20 años? ¿Y cuántos edificios, cuántos departamentos de alta gama? Sí. Son muchos más los departamentos de media y alta gama que las viviendas populares para relocalizar villas de emergencia. No sé qué es ser progresista. Entonces, y así podemos hablar. 40% de la ciudad todavía sin desagües pluviocloacales. Sí, sí. Si vos me decís, es un gobierno que asumió ayer, vaya y pase, porque en ese caso sí, yo te lo puedo justificar, pero si es un gobierno que hace 20 años que viene gobernando la ciudad de Rosario, las excusas se terminaron. Entonces, no podemos seguir echarle la culpa en un momento a la provincia, en otro momento a la nación. Otro tema, lo escribí en el diario La Capital, ¿qué es la reforma tributaria? Si yo escribí un artículo, reforma tributaria o impuestazo. Reforma tributaria es modificar la estructura de base impositiva, no revalorizar inmuebles y aumentar alícuotas. Eso es nada más que un impuestazo. A ver, si fuesen progresistas, deberían descentralizar el poder impositivo. Hoy la billetera la tiene la presidenta, por eso subordina a gobernadores, y los gobernadores tienen la billetera respecto a los intendentes, y por eso subordinan intendentes y presidentes comunales. La billetera se tiene que descentralizar. El que tiene que manejar la billetera tiene que ser las bases, el presidente comunal, los intendentes. Ejemplo, impuesto de sello se recauda 1.000 millones de pesos. ¿Por qué no se participa ni un peso con los municipios y los gobiernos? Lo maneja la billetera Bonfatti. Por otro elemento, no se puede seguir cobrando sellos a los alquileres. Por supuesto. Basta, por favor, no se le puede seguir cobrando sellos por supuesto a los alquileres. Por ejemplo, yo por supuesto y comparto con vos, estoy de acuerdo, una estoy locura en contra de lo que es el impuesto de sellos. Pero y mientras, después, ¿cómo se distribuye? Son dos mientras se exista, si existe, redistribuílo, comparticipalo con el poder de los municipios y las comunas. No, lo recauda el gobernador, lo gasta el gobernador. Todos los impuestos de juegos también. No hay la coparticipación debe ser inversa. Ya que hablamos tanto de autonomía municipal, tanto, porque todos hablan del socialismo, el radicalismo, el peronismo, pero después actuamos en la vida política diaria en contra de esa autonomía. No tenemos actos autonómicos, porque el acto autonómico se demuestra cuando se discute en la legislatura la reforma tributaria, por ejemplo. Sí. Entonces,
Ingresos brutos, se coparticipa el 12,5%. No, viejo, se tiene que coparticipar no menos del 25% respecto con los municipios y las comunas. Entonces, cuando no se hace eso, ¿por qué? Porque el poder, la billetera, la quiere seguir manejando Bonfatti. ¿Para qué? Para que los intendentes, los presidentes comunales empiecen a tirar de los pantalones y de las polleras a los diputados provinciales. Che, bueno, aprobá la reforma impositiva que propone el gobernador, porque si no, no tenemos dinero, claro, si no, sí, no tenemos, sí, sí, no podemos afrontar obras. ¿Cómo tiene que andar mendigando un intendente de la ciudad de Rosario, un intendente de la... Tiene que pagar el aguinaldo. Tiene que ganar el aguinaldo, tiene que encarar obras. Lo que recién habían asumido. Tiene que construir viviendas, Jorge. Tiene que construir desagües pluvio-cloacales. Entonces, sí, sí, a mí me encantaría que haya una jornada para que discutamos qué es el progresismo, porque algunos son progresistas nada más que en el sello. Bueno, ¿cuánto tiempo te queda dentro del Frente Cívico y Social? No, yo, a ver, ¿por qué yo estoy en el Frente? Porque estoy en la Unión Cívica Radical y la Unión Cívica Radical lo ha decidido. Bien. Pero soy sumamente crítico dentro de la Unión Cívica Radical respecto al rol que tiene que jugar la Unión Cívica Radical dentro del Frente. La Unión Cívica Radical no puede ser cola de ratón dentro del Frente Progresista Cívico y Social. No te metas con esa balsa, por favor. No puede ser cola de ratón. Entonces, la Unión Cívica Radical dentro de un Frente tiene que ser un actor igualitario, tiene que abrir surco, no caminar en surcos abiertos por los demás. Te noto así enchufado con el tema con sustancia. A ver, vos me estás diciendo, yo hice el chiste de Zabalza con el chiste ratón, pero porque es un amigo también de la casa. Pero, a ver, para cerrar la idea, primero el debate dentro de la Unión Cívica Radical, diciendo, bueno, esta es mi posición y vamos orgánicamente a una posición política distinta. Esa sería lo que yo tengo que interpretar. Si quieren seguir estando en un frente, tienen que ser un frente y una coalición política en serio. No en un rejunte en donde uno manda y el otro obedece. Bien, está claro. Quedó claro el mensaje, Jorge. De lo contrario, hay que pensar en la construcción de nuevos frentes en serio y coaliciones políticas en serio. Bueno, Jorge, gracias por haber venido. Y bueno, seguimos en la Divina Comedia. Tiró un tema sobre la mesa para debatir el concejal Jorge Guaso. La noticia primero es noticia en inforosario.com. Sumamente confiable. Tommaso di Savoia, un hotel para volver. Salón de convenciones, restaurante, sauna, solarium y mucho más confort. La Falda, Córdoba. 70, 70, 70. ¿70 qué? 70 cuotas. ¿Dónde? En Marinsaldi, todo es posible. Morel y San Martín, Pérez y sucursales en Zavalle y Soldini. Botellas plásticas y envases metálicos limpios, papeles y cartones limpios, residuos domiciliarios. Muchos rosarinos ya separan sus residuos. Y vos, consultá cuál de las siguientes opciones están disponibles en tu barrio. Islas de separación de residuos en la vía pública, centros de recepción, en vecinales, clubes, escuelas y otras instituciones. Servicio de recolección de residuos reciclables puerta a puerta. Cuando separás los residuos, no solo protegés el medio ambiente, también ayudás a generar nuevas fuentes de trabajo. Separemos residuos para una Rosario más limpia. Municipalidad de Rosario. Fiambres El Caudillo. Date un gusto. Sorry. Qué lindo, linda canción. Es una canción de John Lennon, Muchacho celoso. Bueno, cambiamos radicalmente de tema. Pasamos al tema radical y nos vamos a Frente Cívico y Social en la provincia de Santa Fe. Flamante diputado provincial Ariel Bermúdez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por venir aquí. Para los televidentes.
Raúl Pato Lamberto se retira de su banca y eso habilita automáticamente que Bermúdez asuma como diputado provincial, que los ha hecho hace pocas horas, hace pocos días. Y bueno, un nuevo actor dentro de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, desde lo que es el ARI y la coalición cívica. Te pusiste contento. Es lindo asumir, vamos a ser sinceros. Es una satisfacción asumir, ¿no? Sí, la verdad que cuando uno milita tantos años, llegar a el honor de llegar a la Cámara de Diputados, para mí fue un logro, y no solamente para mí, sino para toda la gente que militó y que acompañó este proceso, ¿no? Pero también es un honor, digamos, haber reemplazado al diputado Lamberto, con mucha experiencia legislativa, Lamberto, pero yo creo, Rubén, que a veces los técnicos, cuando las papas queman, se tienen que ir, y viene un militante como Lamberto a poner el pecho en seguridad y seguramente le va a ir muy bien, y vamos a acompañar todo el Frente Progresista para que así ocurra. Viniste fuerte. O sea, ya, los técnicos a veces fallan. Vos sabés que estaba leyendo un libro que se llama El Orientalismo, que plantea esta cuestión de la idea de manual que existía desde Occidente, desde las universidades occidentales hacia Oriente, la construcción del manual de lo que era Oriente, e iban los cuadros técnicos a aplicar el manual en el Medio Oriente y empezaron a fracasar. Dice, es una locura aplicar un manual en política. O sea, aplicar un manual, no existen los manuales. Y yo te veo jugando así, ¿no? Hace falta la política para resolver algunas cosas. Sí, yo creo que vos, por ejemplo, en el tema seguridad tenés que ir a la cancha, o sea, para entender lo que es el fútbol y la racionalidad del fútbol. Y bueno, eso fue lo que motivó la asunción mía a la Cámara, porque tuvo que reemplazar al ministro. Y sí, yo creo que la política se hace con la gente, la política se hace caminando toda la provincia, como lo estoy haciendo, y recorriendo pueblo por pueblo, casa por casa, a ver qué inquietud tiene la gente y qué problema realmente tiene. Creo que muchas veces el problema del político es que cuando uno ocupa un cargo, después de haber militado tantos años, es que se aleja un poco de la gente por el tema de las comisiones, lo parlamentario, y es como que no lo ve con sus propios ojos lo que está pasando a través del norte a sur de la provincia. El pasaje por la universidad, la militancia universitaria genera cierta alienación, por más que hay muchos chicos que vienen de barrios y que logran construir carreras políticas en el ámbito de la universidad, pero es como que muchas veces queda disociada, ¿no?, la experiencia universitaria de lo que es la política real, la de territorio. Es muy difícil, ¿no?, hacer esa ida y vuelta. Sí, la verdad, aparte de devolver lo que te dio la universidad a la gente del barrio, que es la que te permite con su impuesto muchas veces estudiar. Claro. Yo creo que soy una conjunción de que fue un mal alumno en la universidad, por ahí militando mucho tiempo, y después me fui a lo que fue el barrio y desde ahí construí mi presidencia del ARI, mi acercamiento a la gente, y la verdad que estoy muy conforme con esta tarea que me toca cumplir ahora de representarlo a todos ellos, tanto bueno, al universitario como al actor barrial. A vos te tocó reemplazar al presidente del bloque del Frente Progresista, y ahora hay que reemplazar al presidente del Frente del Bloque Progresista. O sea, vos lo reemplazaste al diputado, pero ahora el cargo quedó vacante. ¿Qué va a pasar con ese cargo? Yo lo voy a tener que discutir con todos los bloques. Susana García me acompaña en esta tarea en la Cámara Legislativa, la ex intendente Chanel Ladeado, sí, y diputada nacional por el ARI. Y seguramente entre todos tendremos que resolver quién va a ser el nuevo presidente. Hasta ahora no me han llamado. O sea, estoy esperando la llamada. No, porque todavía no se ha decidido qué comisión voy a integrar y no hemos discutido todo el bloque junto a ver quién va a ser las nuevas autoridades. Seguramente estos días se va a resolver. No nos olvidemos que Lamberto tenía grandes comisiones e importancia dentro de la Cámara, como juicio político y muchas otras más. Entonces, vamos a ver cómo redistribuimos estas tareas entre todos los diputados. Pero bueno, yo creo que el Frente Progresista, no comparto muchas cosas que se dijeron anteriormente acá, que está muy bien. ¿Estás enojado? ¿Te cayó mal lo que dijo Guaso? Porque Jorge, te vi así, que como que hacías con no, enojado, no. Negación, no. Jorge, el problema que tengo con Jorge es mi amigo. Entonces yo creo que a veces a los amigos los conocemos. Ustedes son muy nivelistas. Lo conozco de la facultad y es un tipo que realmente trabaja mucho. Lo que yo creo que cuando vos no estás de acuerdo de estar en un lugar, te tenés que ir. Bueno, pero y si no dentro de tu partido. Bueno, a mí no me llama. A Lari no lo llama la gente de Macri para sentarse a hablar. Yo creo que estamos dentro de un Frente Progresista.
Y creo que a veces cuando uno tiene que discutir esto internamente, dentro de su partido, dentro de su frente, si no sos funcional al peronismo, digamos, en el sentido de que sos más opositor, yo te pregunto ahora, ¿quién es opositor al gobierno municipal? Y vos me vas a decir Jorge Guas. No hay otro actor tan importante como él, criticando permanentemente las medidas que se toman. Aunque a veces compartimos las medidas que plantea el concejal, pero bueno, nosotros nos juntamos en la mesa de reunión del Frente Progresista, donde va representante del radicalismo, y me parece que faltaría un diálogo entre el representante del radicalismo y él. Vos me estás diciendo algo que todo el mundo lo sabe. Es más fácil acordar con el peronismo o con el Frente Cívico y Social hoy en la provincia de Santa Fe. Se le hace más fácil al gobernador. Pero con algunos sectores. Lo que pasa es que el gobernador está en una debilidad legislativa en estos momentos, donde hay muchos bloques, hay muchos más diputados de la oposición que del Ejecutivo. Lo que pasa es que también el peronismo, bueno, es un problema de ellos que tienen, están divididos en muchos sectores. No están todos unificados en un mismo bloque. Solo bloque. Bueno, también, ¿cuántas presidencias de bloque hay dentro del peronismo? Ahí va. Yo creo que hay 9. ¿Te da algunos? Creo, no, creo. Te da algunos elementos extra ser presidente del bloque, te da algunas situaciones de comodidad. Pero más allá de esto, no quiero rebajar el nivel de la discusión política. Insisto, más allá de que vos decís que los peronistas, digo, dentro del Frente Progresista hay gente que es difícil a la hora de acordar, a la hora de acordar un rumbo. A Bonfatti se le está haciendo difícil. Y por supuesto que siempre es difícil. Nosotros creemos que esta construcción del Frente Progresista tardó muchos años. Vos acordás de todo el gobierno peronista que hubo antes gobernando la provincia, hay que defenderlo, hay que mejorarlo, hay que hacer críticas donde corresponde, y seguramente entre todos los actores del Frente Progresista tenemos que corregir el rumbo que está mal o que está bien. Lo que yo le digo es que nos juntamos como mesa del Frente Progresista, yo integro la mesa del Frente por ser presidente del partido, donde acude el presidente del Partido Radical, donde acude la gente del socialismo, donde acude gente del PDP, y entre todos ahí planteamos los problemas que nosotros creemos que la gente necesita cambiar. Ahora, si vos me preguntás, digamos, si el socialismo encabeza, digamos, algunos procesos y no consulta, sí, es verdad. Y pero a eso tenemos que apostar, a que cambie eso ahí adentro, y creo que lo vamos a lograr. Lavar los trapitos adentro, esa es la consigna que vos estás planteando. Gracias. Gracias por venir, Ariel Bermúdez, diputado provincial. Bueno, flamante incorporación a la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Bueno, si el productor me hizo bien la seña, se viene Marcelo Pipi Andrada. Con mucha fuerza, una semana muy dura que hubo y una semana muy dura que se viene. Pero bueno, esto lo vamos a hacer en el próximo bloque. La noticia primero es noticia en inforosario.com. Sumamente confiable. Mirá qué bueno. Con tus tarjetas de crédito y débito del Banco Municipal podés comprar y ahorrar. Pedilas ya en la sucursal más cercana. Botellas plásticas y envases metálicos limpios, papeles y cartones limpios, residuos domiciliarios. Muchos rosarinos ya separan sus residuos. Y vos, consultá cuál de las siguientes opciones están disponibles en tu barrio. Islas de separación de residuos en la vía pública, centros de recepción, en vecinales, clubes, escuelas y otras instituciones. Servicio de recolección de residuos reciclables puerta a puerta. Cuando separás los residuos, no solo protegés el medio ambiente, también ayudás a generar nuevas fuentes de trabajo. Separemos residuos para una Rosario más limpia. Municipalidad de Rosario. Naturalmente, Frontón, para todos los gustos. Gracias por nada, Suerte. Gorda, la nevera, no más. Igual, tranquilos, papá sabe dónde va a sacar la plata, ya tengo el frasco identificado. Acá. Tele 3D. No, de ahí no, gordo, ya estábamos llegando. No, ¿qué te parece si mejor el viaje a Italia? No, el viaje no. Saquemos de los regalos del viaje. No, sacamos de las excursiones. Vos querés que me vaya a Venecia y no me querés llevar a andar en bote, dale. Sacá vos la cucha nueva de Coco. No, me da lástima, no. Es un perro. Ya sé, sacamos de las salidas románticas. Pero el terapeuta lo insistió con salir más, recuperar el vínculo y algo más con el nexo. ¿Y el terapeuta? No, me da lástima. Bueno. Vamos a tener que sacar de los ahorros. Los ahorros no se tocan. ¿Y qué hacemos? Ya sé, la tele 3D. Así, lo único que juntás son ganas.
Con las tarjetas Macro, tenés beneficios exclusivos en electrodomésticos, electrónica, supermercados, indumentaria y mucho más. Sacá tu tarjeta Macro y dejá de juntar ganas. Un gusto tenerlo aquí. Yo lo considero un amigo, un tipo en el cual confío en lo personal, le tengo un profundo aprecio y como tal lo presento. Marcelo Pipi Andrada, secretario general del gremio que nuclea los recolectores de la ciudad de Rosario. Un laburante, un luchador y un cuadro. A ver, armar desde... Hay que armar y son pocos los que arman en el ámbito gremial y por eso mi cariño y mi respeto. ¿Cómo estás, Pipi? ¿Bien? No, todo bien. Te agradezco realmente la invitación. O sea que también, es como vos decías, yo vengo de abajo, armándola, remándola. Y bueno, estamos en varias situaciones, ¿no? Que realmente uno es militante... militante del peronismo, ¿no? Y decir, encontrarse en esta brecha no es tan fácil, ¿no? Vos sabés lo que pienso yo, ya escuchaste al principio cuando arrancaba el programa. Sí. Yo en lo personal no estoy de acuerdo. Y acá en la estrecha el invitado, vamos a arrancar ahí. Pero tengo que ser honesto intelectualmente con mi invitado. Digo, me parece que es demasiado apresurado lo del próximo miércoles. Y vos... venís jugando en la estructura con un dirigente que luchó contra Menem en el momento de mayor concentración económica neoliberalismo en la Argentina. Decir, no, nosotros vamos a la plaza porque estamos convencidos. Digo, desde ahí arranca la charla. ¿Por qué van a la plaza el próximo miércoles de la mano de Hugo Moyano a sentar una posición? Esta es la pregunta. Mira, la pregunta es muy buena, ¿no? La que vos hacés y nosotros... todos los trabajadores estamos convencidos de decir, bueno, nosotros lo que le pedíamos a nuestra presidenta, ¿no? Que realmente se sienten a dialogar y que, como se llama, del impuesto a la ganancia que lo saque, el mínimo no imponible, ¿me entendés? Que nos devuelva el salario a todos los trabajadores. Y bueno, a todo eso la protesta que nosotros, lo que nosotros queremos ir a la plaza y hacer escuchar, ¿no? Que realmente tiene un grupo de asesores la señora presidenta. No estamos en contra de la presidenta no estamos en contra del modelo. Sí, nosotros estamos a favor del modelo, siempre lo hemos dicho nosotros. Pero nosotros lo que queremos es que al modelo lo empiece a profundizar. Este modelo y para dónde va ella, me parece que se está equivocando. Se está equivocando, entonces por eso hay un montón de sectores del gremialismo que realmente le está tocando lo que realmente es el salario de los trabajadores. Y hay un montón de dirigentes que no le dicen nada, ¿por qué? Porque realmente necesitan el diálogo con el gobierno. ¿Por qué? Porque tienen posibilidad y tienen grandes problemas con las obras sociales. Y si tienen esos acercamientos, esos dirigentes con el gobierno nacional, pueden sacar algo de dinero para sus obras sociales, que es del APE. Ah, vos decís que... A ver, trato de juntar la idea. Están apretando a muchos sindicatos que no se plieguen a la protesta del miércoles porque si no, no le van a dar la plata a la obra social. Así es, yo te digo eso, porque si no anda a preguntarle a un montón de dirigentes o trabajadores si está conforme con lo que está pasando, que le saquen plata de su sueldo, ¿no? Yo estuve en un paro
acá en eso, tuve 4 días ahí y hablé con los choferes. Por impuesto a la ganancia le están sacando 4.700, 7.000 pesos, según lo que cobren el sueldo mensual. ¿Me entiendes? Entonces, todas esas cosas. Entonces, esas cosas, viste, es medio indignante, ¿no? Si yo me laburo, qué sé yo, todo un mes arriba de un camión. Porque yo sé que yo llego a fin de mes, yo me llevo 16, 17 mil pesos, con eso yo mantengo mi familia, mantengo mi casa, mi hijo lo puedo mandar a un colegio, lo puedo mandar a una facultad porque le puedo bancar los libros y no sacar fotocopia, ¿me entendés? Todas esas cosas. Entonces, el trabajador ahí donde empuja. Vos fíjate bien, Luis Fuerza de Córdoba. Se plega al paro, no le hace caso a su dirigente nacional y va a movilizar a Plaza de Mayo. Entonces hay un montón de factores. Y yo cuando le digo que realmente los intendentes, diputados, concejales, que realmente escriban una carta y que salgan y pongan la cara, realmente. Y para hacerle entender a la presidenta que está en un camino equivocado. ¿Los sindicatos aportaron económicamente y logísticamente a la campaña del Frente para la Victoria? Sí, yo trabajé. Y bueno, las declaraciones que hizo Agustín Rossi, para mí es como me dio un bife muy grande. Muy grande. Como dirigente gremial, a mí, Agustín. ¿Cuál fue la declaración puntual que a vos te cayó mal? Y que lo. ¿Cómo se llama? Agustín, que no negó, ¿me entendés? Es decir, lo negó el compañero Moyano, porque realmente cuando él estuvo mal, fuimos nosotros que lo bancamos. Yo lo llevé, lo hice caminar yo en los barrios que yo tengo, los comedores, lo llevé a Agustín, en las agrupaciones que yo tengo, lo hice caminar, lo invité al sindicato, estuvo con los trabajadores en el gremio. Y digo, me sentí mal, digo, me dio un, como si fuera que me dio una puñalada, ¿me entendés? Bueno. Soy secretario gremial del PJ, él en nombre del PJ saca un comunicado, es como si fuera que lo pasa por encima al presidente del PJ, que sería Freire, así que no sé. Eso yo cada vez, ¿me entendés? Uno lo entiende. Yo a Agustín lo aprecio un montón, lo aprecio a él, a Luisito Rueo, a un montón de dirigentes que realmente uno tuvo trabajando, ¿me entendés? Y decir, bueno, va a llegar el momento que nos vamos a tener que juntar de vuelta y bueno, y ahí me dirán cuál fue el motivo por qué salieron así tan de punta. Yo deduzco, yo no soy apologista de Agustín Rossi ni pretendo serlo, pero me da la impresión que hay un enfrentamiento que viene por arriba, o sea, estamos hablando de dos pesos pesados, estamos hablando de la Presidenta de la Nación y el Secretario General de la Confederación General de Trabajo. Y vos automáticamente te tenés que plegar a tu conducción y automáticamente, no, me da la impresión que Rossi es mucha opción. Más allá de esto, no le queda, yo esa se la entiendo. Yo sé que es un. Esto es algo. De algo duro, acá, inclusive en el corazón, ¿no? Mira. Porque a mí mismo, en este momento yo tengo una posición crítica con Hugo Moyano. Mm. Y Hugo Moyano para mí fue una luz, en un momento de mucha oscuridad. Insisto, más allá de que hay un medio pelaje que no le perdona a Moyano haber sido morocho. Pero si Menem no avanzó más de lo que avanzó, uno de los responsables es Hugo Moyano. Entonces yo tengo que reconocerlo. Cuando voy a hacer un juicio de valor sobre alguien, tengo que ver toda la película y no quedarme en la foto. Digo, pero me parece, y lo tiro sobre la mesa y vos me contestarás, que hay algo más el miércoles aparte del reclamo de ganancias. ¿Vos ves que hay algo más, más allá del reclamo de los mínimos no imponibles de ganancias? No, nosotros vamos por ese el reclamo ese, ¿no? No vamos, si vos me querés dar a entender por el tema político por desestabilizar el país, no. Nosotros estamos en contra de eso. Nosotros lo que queremos es que realmente revea la situación la señora presidenta. Sí o sí, no tienen que subir el mínimo no imponible porque ya no se puede bancar más.
Nosotros vamos en contra también de la judicialización de los conflictos que nosotros estamos manteniendo. Yo la vez pasada tuve un conflicto con una empresa recolectora acá en la ciudad de Rosario y bueno, me judicializaron el conflicto. Ahora yo tengo una causa penal en los tribunales provinciales. Al compañero Moyano por tirar un paro en una rama, que ya lo había tirado anteriormente, que lo habíamos arrancado con caudales, lo seguíamos con combustible, y la semana que viene iba a ser un paro de recolectores a nivel nacional también, ¿me entendés? Entonces, y te lo judicializan. Entonces decimos, ¿pero por qué llegamos a esto si nosotros lo que estamos reclamando era un aumento salarial de un 30%, y salimos arreglando por un 25% y no se discutía el tema no imponible con las empresas? Porque eso eso pasaba, un primer plano era el tema del salario de los trabajadores del 30%. Bueno, y el segundo era la discusión, era del mínimo no imponible impuesto a la ganancia, que lo teníamos que hablar con el Ministerio de Trabajo, para que se le comunique al Gobierno Nacional. Lo estuvimos, porque yo estuve presente en el Ministerio de Trabajo el día lunes, cuando nos ofrecieron el 21% y que salimos de ahí, que no estuvimos 15 minutos ahí adentro, y se le dijo a la gente del Ministerio de Trabajo que hablen con Tomada, que era la discusión, el tema del salario era otra cosa con los empresarios. Y el tema del no imponible y el impuesto a la ganancia era otra cosa, que era un problema con el Ministerio de Trabajo. Y esto es lo que hicieron, tirar una conciliación obligatoria ahí nomás y judicializar el conflicto. A ver, Pipi, ¿qué está en juego? Me dice que redonde, digo, a ver, entonces por sí o por no, o sea, acá no es que se vaya Cristina como algunos están planteando. No, eso no se planteó de ninguna manera. Yo te voy a decir una cosa, lo tenemos al compañero Facundo Moyano, que viene del frente con Cristina, ¿me entendés? Así que es diputado por Cristina, el diputado Facundo. Y bueno, ¿me entendés? Son cosas que nosotros, hay un montón de dirigentes que han entrado por Frente por la Victoria, ¿me entendés? Nosotros hemos trabajado para Frente para la Victoria, pero nosotros lo que decimos es que tomó otro rumbo la señora presidenta. Nosotros lo que queremos es que realmente conduzca el país, que termine los 4 años que el 54% de los votos se lo han dado. Nosotros lo que queremos es que llegue a su mandato y que revea todas estas situaciones que se están dando, ¿no?, con el impuesto a la ganancia y el mínimo no imponible. Pipi, te agradezco que hayas venido y ha sido un gusto tenerte en el programa. No, gracias a vos y bueno, pero esto es algo lindo, y te felicito realmente por tu nueva casa, ¿no? Bueno, gracias, Marcelo. Bueno, terminó la Divina Comedia. Hemos hablado todo con el corazón en este programa. Cada uno pudo decir lo que quería, inclusive yo. Chau. Always been Ethel. Jacob, we got a tidier room now. And then Mr. Lewis, isn't it time?